días, soy Mariluz Crochet. Hoy voy a compartir con ustedes un modelo de calzado muy cómodo. Va a ser en esta suelita playera. Entonces yo ya tengo aquí adelantado, vean la lista de materiales, sería un par de suelas con su respectiva plantilla. Voy a utilizar dos tonos de hilo, voy a utilizar terlenca número 9, un gancho número 1. Yo aquí ya tengo adelantado mi suela con la plantilla pegada. Me falta es unir. Vamos a unir ahora la suela y la plantilla. Vamos a tomar del medio punto de la suela la hebra de arriba y del medio punto de la plantilla la hebrita de abajo. Y vamos a hacer nuestros medio puntos. Uno encima de cada uno y damos toda nuestra vuelta. Ya terminé la primera vuelta. Ya rematé con un punto deslizado. Vamos a dar una cadeneta y vamos a dar una segunda vuelta agarrando del medio punto la hebra de adentro. Vamos a dejar la hebrita de afuera. Entonces agarramos solo la hebra de adentro y seguimos haciendo medios puntos. Entonces nos va a quedar aquí una venita. Di cuatro vueltas agarrando la hebrita de adentro. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Ya está la altura que necesito. No nos debe quedar flojo ni tampoco apretado, debe dar preciso. Ahora quiero hacerle con este palo de rosa. Voy a escoger por cuál de estas. Voy a hacerle un decorado aquí de pespunte. Vamos a hacer la hebra doble que nos quede hacia afuera. Vamos a tejer por esta misma hilerita en cada punto. Vamos a tejer aquí como si estuviéramos haciéndole una cadeneta, pero yo le digo un pespunte, que nos quede el lado doble hacia afuera. De las cuatro vueltas, ya ustedes a su gusto escogen en cuál lo van a hacer. Yo la voy a hacer aquí en esta parte, así. Acá le daré toda esta vuelta, termino aquí y remato. Este modelo de suela es como ladeado, pero igual tenemos que buscarle la mitad, centrar bien la mitad. Aquí me da a mí 9, voy a contar 9, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meto mi aguja en el que está enseguida de los 9. Vamos a sacar aquí la hebra y metemos en el que sigue haciendo un medio punto. Aquí el punto central sería el número 5, ¿sí? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, aquí está el quinto. Aquí en esta parte, pisando esta hebrita, vamos a tejer
dos palos altos. Uno y dos palos altos. Vamos a tejer una cadeneta y de nuevo en ese mismo hueco otros dos palos altos y dos. De nuevo una cadeneta quedándonos así y en ese mismo hueco de nuevo otros dos palos altos. Esta capellada me la compartió una chica de México, Cristal. En su Facebook dice Cristal revés derecho, creo. Entonces, como entre todas íbamos a formar un zapato, esta va a ser la capellada. De otra chica sacaré lo que es los laterales de las imágenes que me enviaron, y de otra sacaré lo que es el talón. Ahora, después de tener dos, una cadena, dos, una cadena, dos, vamos a pegarnos aquí en el último punto, que nos dio el punto 9. Aquí nos vamos a pegar. Necesitamos ahora subir tres puntos. Hay dos formas de hacerlo. Si quiero, hago punto deslizado. 1, se me zafó. 1, lo podemos hacer agarrando la hebrita de adentro. Entonces les voy a dar las dos opciones. 1, 2 y 3. Después de que tenemos los 3, giramos, enlazamos. Y aquí, donde nos quedó el primer huequito de la cadena, saltando los dos primeros palos, aquí vamos a hacer un abanico. Lo vamos a hacer con dos palos altos, una cadeneta y dos palos altos en ese mismo hueco. Ahí formamos un abanico. Entonces, ya vieron cómo salté aquí. Otra puede ser. Dale la otra opción, hacemos la que le quede más fácil. La otra opción es tejemos tres cadenas que nos reemplazan un palo alto. 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 y 3. Nos vamos a pegar de aquí, giramos el tejido y de nuevo vamos a hacer aquí el abanico. Entonces el de la mejor elección para ustedes, ese lo pueden trabajar subiendo con tres cadenetas o haciendo punto deslizado. Esta sería la otra forma, subir las tres cadenas y hacer el abanico. Bueno, ahorita voy a hacer el del punto deslizado, por lo que he venido trabajando en esta forma. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora no se me vayan a equivocar, simplemente les di dos opciones para poder nosotras subir. Aquí vamos en 1, 2, palos altos, una cadena, dos palos altos, vamos con dos cadenas y en el siguiente huequito, saltándonos dos palos, vamos a meter el otro abanico. Tenemos 1, 2 palos altos, una cadena, dos palos altos. Ahora vamos a contar que estén libres tres puntos, 1, 2 y 3. Aquí lo vamos a meter, lo vamos a pegar con medio punto, volvemos a hacer puntos deslizados, 3 para volver a subir, 1, 2 y 3.
giramos. Vamos a trabajar ahora encima de los abanicos que dejé a los lados. Vamos a trabajar el abanico normalmente aquí en la mitad donde dejamos la cadeneta. Aquí vamos a hacer el abanico, que es dos palos, una cadena, dos palos, dos palos, una cadena y dos palos. Es muy sencilla esta capillada y rinde muchísimo porque vamos a trabajar palos altos. Aquí ya tenemos este espaciecito. Aquí ya vamos a empezar a hacer dos cadenetas y en este espacio vamos a meter un palito. Volvemos a hacer dos cadenetas y vamos a trabajar el abanico que va acá. Uno, dos cadenetas, dos palos, una cadeneta, dos palos o varetas. Listo, ya tenemos aquí. Vamos a buscar 1, 2 y 3 y pegamos con medio punto. Volvemos a deslizarnos con 3, 1, 2 y 3 y seguimos repitiendo. Volvemos a hacer abanico encima de abanico. 1, 2, una cadena. 1, 2. Ahora, aquí donde tenemos estos espacios va a ir un palito. Entonces, después del abanico van dos cadenetas, metemos en el espacio con un palo. Volvemos a hacer dos cadenetas en este espacio con un palo, dos cadenetas, abanico, uno, dos, cadena y dos. Vamos ahora a tejer uno, dos y en el tercero pegamos. Y seguimos haciendo esta misma secuencia. Ponerle un papelito blanco aquí para que lo puedan ver mejor. Aquí. Entonces vamos a seguir trabajando. El abanico sigue yendo en los bordes. Lo que nos va a dar el ancho para ir tomando anchura, nos vamos a meter en los espacios con un palo, separamos dos cadenas, un palo, separo dos cadenas, un palo y volví a abanico, pego. Entonces aquí me va aumentando los cuadritos, vean, 1, aquí vamos en 2, 3, va aumentando los cuadritos, 4, 5, 6, hasta que nos dé la altura del empeine. Entonces voy a adelantar esa parte para explicar ahora los laterales. Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Ya nos quedó la parte de acá de hacer el talón. Entonces terminé en este extremo de acá. Con el tono habano voy a dar una vuelta en medio punto. Vamos a agarrar la hebrita de adentro para hacer esta vuelta. Uno encima de cada uno. Ya terminada la vuelta, voy a pegar con medio punto en la capellada con 2, 1 y 2. Pero aquí voy a cambiar de hilo. Voy a hacer el cierre con el color rosado, palo de rosa. Giro. Voy a saltarme 1, 2 y en el tercero voy a hacer dos medio puntos normales, pero el medio punto normal lo vamos a agarrar de la hebra de atrás. Entonces vamos a hacer 2, 1 y 2 medio puntos normales. Ahora vamos a hacer
dos medio puntos largos. O sea, lo vamos a tomar de acá abajo. Uno y dos medio puntos largos. Ahora vamos a hacer dos medio puntos normales, pero recuerden que estamos agarrando la hebrita de atrás. Uno y dos. Ahora de nuevo vamos a hacer dos medio puntos largos. Uno y dos. Ahora dos medio puntos corticos. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Al terminar esta vuelta, vamos a pegarnos de la capellada con dos medio puntos. Uno, dos. Vamos a girar. Vamos a saltar los dos puntos que hicimos y tejemos el siguiente. Esta vuelta también la vamos a dar agarrando la hebrita de afuera. Entonces nos regresamos solo en medio punto. Uno encima de cada uno. Listo, ya terminamos esta vuelta en medio punto. Ahora vamos a pegarnos acá de la capellada con dos medio puntos. Uno y dos. Pero lo vamos a cerrar con el color habano. Aquí lo cerramos con el color habano. Entonces fueron dos vueltas con el palo de rosa. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tono habano. Giramos. Vamos a saltar los dos puntos que acabo de tejer. 1, 2. Vamos a saltar estos puntos. Aquí vamos a tener en cuenta algo porque la puntada va a ser repetitiva. Bueno, aquí tenemos los dos puntos que hicimos largos. Como vamos a empezar a tejer con habano, donde está largo va a ir cortico, donde está cortico va a ir largo. Entonces vamos a saltarnos 1, 2. Y estos dos puntos los vamos a hacer largos y los vamos a hacer en color habano. La puntada va a ser la misma, dos largos, dos corticos. Lo único que vamos a hacer cada dos vueltas es que vamos a cambiar el color del hilo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando hagamos el medio punto de regreso, que es un medio punto normal, vamos a tomar la hebra de adentro. Cada que hagamos un medio punto normal, solo le vamos a tomar la hebrita de adentro para que me quede mi venita por fuera. Cuando hagamos los dos medio puntos largos, lo hacemos normal. Cuando hagamos los dos medio puntos que van corticos, ahí sí debemos de coger la hebrita de adentro para que nos quede la hebra de afuera, se quede viendo. Entonces me voy a regresar en este medio punto normal, tomando mi hebra de acá arriba, la de adentro. Entonces, uno encima de cada uno. Bueno, ya llegamos con la segunda vuelta que hicimos en palo de rosa. Vamos a pegarnos aquí con dos medios puntos. Uno y dos. Como vamos a cambiar de tono de hilo, son dos vueltas en habano y dos en palo de rosa. Ahora seguimos con el palo de rosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta con el palo de rosa. Saltamos dos, seguimos en este, pero acá tenemos largos. Aquí tocaría, aquí están largos, cortos, ahora nos tocaría largos para que quede intercalado. 1, 2, aquí seguiría largos, dos largos en habano. Los largos se trabajan normales. Cada que hagamos medio punto, ya sean los dos que voy a hacer ahorita o los de venir de izquierda a derecha, lo vamos a hacer tomando la hebrita de atrás, en este caso, para que me quede la hebrita que se queda brotando allí. Ahorita de nuevo vamos a hacer dos puntos largos, uno y dos. Seguimos con los medio puntos corticos, los agarramos de una sola hebrita.
1 y 2. Esta es la secuencia que vamos a hacer en esta, en este talón. Entonces voy a adelantarlo un poco, ya saben, dos vueltas en habano, dos en palo de rosa. De regreso debo de hacerlo tomando una sola hebrita, y al hacer la puntada de los medio puntos intercalados vamos a hacer los dos largos normales, y cuando hagamos el del medio punto solo lo vamos a tomar de una hebra. Aquí seguiría tejer el punto que venimos haciendo con este color palo de rosa, pero entonces ya no vamos a hacer más esta puntada, solo me voy a regresar en medio punto, voy a cortar el hilo habano, solo me voy a regresar en medio punto normal, tomando mis dos hebras normales, uno encima de cada uno. Cuando llegue a este extremo, voy a empezar acá a llenar con medio punto. Ya sabe que tejimos dos cadenas, un palo, dos cadenas, un palo. De esa misma forma debemos de regresarnos aquí con medio punto. Ahora vamos a tejer. Yo aquí ya había utilizado un puntico de los de estas cadenetas. Ahora vamos a hacer uno que me falta. Vamos a tejer uno encima de cada palo, dos en las cadenetas, y así vamos a llegar hasta este extremo y rematamos. Nos vamos a regresar y vamos a dar así unas 3-4 vueltas, derecho, revés, derecho, revés. También vamos a disminuir en las esquinas el puntico que se disminuye. Las disminuciones que estoy haciendo aquí en esta parte simplemente es saltar el puntico que da aquí en este ángulo y tejer el que sigue. Lo mismo hago acá el otro extremo. Aquí ya en este voy a llegar y voy a rematar. Entonces salté estas vueltas que hice en el palo de rosa, en todas hice la disminución que les acabo de explicar. Aquí llevamos 1, 3, 5 vueltas. La última vuelta la voy a dar haciendo el medio punto intercalado, uno largo, uno cortico, pero lo vamos a hacer en el tono habano. Seguimos normal. Al llegar aquí voy a hacer mi remate. Aquí voy a saltar este punto, y aquí donde iniciamos a tejer vamos a hacer el remate. Pero como quiero hacer la última vuelta en el tono habano, vamos a cerrar con el habano, vamos a ajustar bien el otro hilo, trabajamos una cadeneta. Vamos a hacer un punto normal, medio punto normal, cortico. El otro lo voy a hacer largo. El que sigue lo hago cortico. El que sigue largo. Y así voy a dar esta última vuelta. Ya voy a cortar aquí el palo de rosa, seguiré trabajando normal con el tono habano. Ya terminé aquí de darle la vueltica en el tono habano. Ahora vamos a rematar este hilo. Muy bien. Ahora, ya queda a gusto de cada uno. Yo doy, digo yo, pues de esta manera, lo básico. Ya ustedes, si quieren, le adaptan su cordoncito. Se le puede colocar una florecita aquí. Ya es el gusto y la imaginación de cada una. El accesorio que le quieran colocar de más,
Entonces es algo básico, espero que les guste. Recuerden compartir, estamos en una época difícil, no olvidemos compartir y nos vemos en un próximo video. Soy Mariluz Crochet.